Bueno, quiero agradecer a todos los representantes, quiero agradecerle a mi querido amigo y compañero intendente Jesús Aguilino, al amigo secretario de gobierno Miguel Araya, que también viene haciendo socialmente día a día desde cada rincón de nuestro distrito. Decirle gracias por el esfuerzo, gracias por todo lo que hace por nuestros niños y gracias a ustedes nosotros podemos seguir trabajando y acompañándolo en todo momento y en todos estos días, principalmente de mucho calor, que realmente el esfuerzo que ustedes hacen llega a cada rincón del distrito y a cada niño del distrito. Gracias también a la gente y a los chicos de Tierra que están acá, que realmente han hecho todo un trabajo, que han durado durante todo este año y que realmente nos ha llenado de satisfacción, que agradecemos también a la gente de Tierra por todo lo que principalmente a los profesores que han hecho durante este año. A la escuelita de Chile, que realmente hoy vamos a tener con los primeros egresados, también decirles gracias por confiar en nosotros y poder llevar adelante esta arma salida que realmente nos llena de satisfacción porque muy pronto van a estar trabajando en los clubes que realmente tanto necesitan el trabajo de ustedes. Así que bueno, decirles gracias a todos, gracias a mi amigo y compañero intendente por el apoyo que nos brinda día a día y decirles a ustedes que bueno, que tengamos una feliz fiesta, principalmente feliz Navidad y que sean felices para mí también. De nuestro intendente municipal habla Jesús Cariglino. Muchas gracias. Yo sé que hace falta cosas para arreglar todavía, pero aún así todo siguen haciendo ese trabajo social. Y para ser breve y cortito, quiero agradecerle la compañía de todos los años, el esfuerzo y el trabajo que ustedes han hecho. Quiero desearle una feliz Navidad y un feliz fin de año que se aproxima hoy en paz, en familia, disfrutando como se pueda, con los que más tienen y con los que menos tienen. Y este año que viene, que está lleno de esperanza, de sueño, para todos y cada uno de los que estamos hoy aquí, que tengamos proyectos y esa lucha por mejorar día a día cada una de las situaciones. Gracias, señora, feliz año y un año lleno de salud, de esperanza, de fe y de amor. Gracias. Queridas trabajadoras de ciudad, queridos señores, de la gran región, vamos a proponer un brindis, ¿entendés? En esta oportunidad que estamos despidiendo este año 2013 y con la esperanza puesta en esta próxima Navidad.